Mi saludo más cordial a todos los amigos de cofradías, a todos los amigos de las cofradías de pescadores que forman parte, sin duda, de una de las organizaciones más importantes que tenemos en España de nuestra economía social y además que recoge, pues yo diría que toda la vitalidad de nuestras zonas costeras, de nuestros puertos y evidentemente del mundo de la pesca, de nuestros pescadores. Y quiero aprovechar esta ocasión para felicitar de nuevo a Basilio Otero, al presidente reelegido de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y también a los que han sido elegidos para formar parte de la Junta Directiva en las elecciones que se han celebrado. Yo creo que cofradías representa no solo algo tradicional en nuestro sector pesquero, sino también a una organización capaz de hoy mismo organizar una elección telemática que supone evidentemente un salto tecnológico muy importante. Es como la vida misma, las cosas van cambiando y hay que ser capaz de adaptarse a ellas. Y yo creo que en esta pandemia que estamos ahora sufriendo y de la que espero que pronto podamos salir, sin duda alguna el sector pesquero y particularmente cofradías, en toda la pesca bajura y artesanal se ha comportado de forma magnífica. Lo he dicho muchas veces, pero quería también repetirlo en este mensaje porque me parece que es absolutamente de justicia. Y el sector pesquero constituye sin duda algo muy importante en la actividad del Ministerio y también para el conjunto de la sociedad española. Y el pescado fresco constituye sin duda uno de los alimentos más preciados por su calidad y evidentemente por todos sus ingredientes y lo importante que es para nuestra salud. Por tanto, es un sector que merece todo el apoyo, como el trabajo de cofradías, pero un sector también que necesita la incorporación de jóvenes y de mujeres, hacer frente a nuevos retos desde el punto de vista de la sostenibilidad y del relevo generacional, y para eso, desde el Ministerio, podrá contar siempre cofradías, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que me honro en dirigir, y el del Gobierno de España. De nuevo, muchas felicidades a la nueva Junta Directiva y vamos a continuar trabajando juntos por el futuro de este sector pesquero y por el futuro de España, que tan importante es para todos los ciudadanos y sin duda para todos nuestros pescadores, que son parte fundamental de la realidad de nuestro país.